los resultados de docentes, no docentes y graduados. En docentes un 76% más o menos, un, en graduados 91% y en no docentes 84%. Un porcentaje altísimo en todos estos claustros. Esperamos contar con un porcentaje similar en estudiantes. Hubo mucha participación, muy pocos votos blancos, muy pocos votos nulos. Así que bueno, estamos muy contentas, muy felices de... De, de esto que, que comienza. ¿Esperaban estos resultados tan altos teniendo en cuenta que era una lista única que también se tienen en cuenta los votos en blanco, no? Y bueno, la verdad que sí, la verdad que sentíamos un apoyo en la gente, estuvimos recorriendo toda la facultad, hablando con todos los claustros y bueno, la verdad que teníamos como muchas esperanzas de tener un resultado muy bueno y bueno, es lo que hemos logrado, sí. sí, sí. Por supuesto, muy contentas, la verdad que... Superó ampliamente las expectativas, estamos muy felices y, y bueno, esperamos realmente estar a la altura de las circunstancias. En este momento es como que no se puede asimilar demasiado, bueno, se, se vive con mucha emoción, así que sí, más tranquilos en cuanto a, a bueno, el buen resultado, pero bueno, a su vez son, son como muchas emociones juntas. ¿Cómo continúa la conducción ahora de la facultad? Y bueno,. Eh, esto no se detiene nunca, así que el viernes sigue trabajando todo como está y vamos a ponernos inmediatamente en, en contacto el, el equipo actual de la doctora Katana bueno, con lo que será nuestro equipo de gestión y bueno, hacer la etapa de transición para que bueno, se pueda seguir trabajando como, como si nada hubiera ocurrido.